Worried. Confiado. Confident. Confident. Estresado. Stressed. Stressed. Gracioso. Funny. Funny. Ahora es el momento de hacer tu tarea. Tengo una pregunta para ti. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Escribe cómo te sientes en inglés. Espero que te haya gustado este video. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Bye bye. Do you like to drive? Do you want to earn money for it? Yango Pro is just what you need. Quick start. Download Yango Pro and get registered quickly. You'll receive... Yo soy Mimu. Me alegro de que estés aquí. Hoy vine a dar un paseo por la playa. Es un lugar realmente genial. Siempre hay gente que viene aquí. Vine por carretera, pero siempre es posible llegar aquí por aire y también por mar. Amiguito, ¿notaste que tenemos diferentes tipos de transporte? Estos se dividen en transportes terrestres, aéreos y acuáticos. Cada medio de transporte tiene diferentes vehículos. La función de un vehículo es mover personas y cargas de un lugar a otro. ¡Tengo una super idea! ¿Qué tal si aprendemos los nombres de algunos vehículos en inglés? Me alegra contar contigo. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Puedes ver todos los videos que tengo aquí en mi canal. Amiguito, quédate hasta el final del video y prepara papel y lápiz para tu tarea. Asegúrate de hacerlo muy bien. ¿Ya estás listo? Porque la clase está por comenzar. ¡Aquí vamos! ¡Oh! Medios de transporte. Means of transport. Comencemos con los medios de transporte terrestre. Estos son los vehículos que se mueven por la tierra. Vehículos terrestres en inglés se dice land vehicles. Land vehicles. Esta es una bicicleta. Bicicleta en inglés se dice bicycle. 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 Este es un auto. Auto en inglés se dice car. Car. Esta es una moto. Moto en inglés se dice motorcycle. 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 ¿Y este sabes cuál es? Es un autobús. En inglés se dice bus. 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 Este grande de aquí es un camión. Camión en inglés se dice truck. 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 ¿Conoces a este amiguito? Es un tractor. ¿Qué vas a hacer? En inglés se dice tractor. Tractor. ¿Qué manda? No, mi amor, se acaba de comer. Es el tren. En inglés se dice... No, aquí van a hacer basural. Bueno, te lo train. Voy a poner otra vez del principio. No. Train. Estudien. Train. Vehículos terrestres en inglés se dice...
Land vehicles. Land vehicles. Esta es una bicicleta. Bicicleta en inglés se dice bicycle. Bicycle. Yo me quiero ir a traer bicycle. Las milhojas del cafetalito, qué rica, ¿no? Ay, mijo. Pero son buenas, ¿no? Este es un auto. Son las auto mejores en de Guan. Inglés se dice car. Car. Y esas no las ponen en pedido car. Ya ni en Google. Solo las tienen que ir a recoger. Esta es una moto. Moto en inglés se dice motorcycle. 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 ¿Y este sabes cuál es? Es un autobús. En inglés se dice bus. 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 Este grande de aquí es un camión. Camión en inglés se dice truck. Truck. Si repites, truck. Te voy a poner tus cuentos, si no, nunca te los pongo. ¿Conoces a este amiguito? Es un tractor. En inglés se dice. Están pasando mal el carril derecho, ¿no? Tractor. Tractor. Este tiene muchos vagones. Es el tren. En inglés se dice train. 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 Ahora conozcamos los medios de transporte acuáticos. Estos son los vehículos que se mueven en el agua. Vehículos acuáticos en inglés se dice water vehicles. Una hora. Water vehicles. Una hora. 30 minutos para llegar a las Américas. Este es un barco. Barco en inglés se dice boat. 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 Este barco grande también se le llama navío. En inglés se dice ship. 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 Este es un barco muy rápido. Se llama lancha. En inglés se dice speedboat.
Speedboat. Speedboat. Este no tiene motor, funciona con remos. Se llama canoa. Canoa en inglés se dice canoe. 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 Ahora conozcamos los medios de transporte aéreos. Estos son los vehículos que se mueven en el aire. Vehículos aéreos en inglés se dice air vehicles. Mira que abrieron un patch. Ajá. Ahí está. Aquí está. Submarino. Este es un helicóptero. Ese ya está. En inglés se dice helicopter. Se dice helicóptero. 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 Este es un avión. Avión en inglés se dice airplane. ¿Cuál es este animalito? Así es un globo aerostático. En inglés se dice hot air balloon. Hot air balloon. Hot air balloon. Este seguro que ya lo conoces. Es el cohete. Cohete en inglés se dice rocket. 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 Review. Repasemos las nuevas palabras que hemos aprendido. Listen and repeat. Escucha y repite. Bicicleta. Bicycle. Bicycle. Auto. Car. Car. Moto. Motorcycle. 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 Autobús. Autobús. Bus. 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 Camión. Camión. Truck. 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 Tractor. No. Tractor. 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 Tren. Tren. Train. 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 Barco. Boat. 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 Navío. Ship. 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 Lancha. Speedboat. 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 Canoa. Canoe. Canoe.
Helicóptero. 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 Avión. Airplane. Airplane. Globo aerostático. Hot air balloon. Hot air balloon. Cohete. Rocket. Rocket. Ahora que has aprendido algunos vehículos en inglés, es hora de hacer tu tarea. Escribe en tu cuaderno cuáles son tus vehículos favoritos en inglés. Espero que hayas disfrutado de esta clase. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Bye, bye. Cuentitos no. No, cuentitos no. No. Cuentitos no. Mira ese montón de humo, ¿qué será? ¿O es niebla? ¿Está quemando ahí? No, es niebla. Pero cuando está muy frío, está caliente. Estamos a 21 grados, pero la niebla no puede ser necesariamente con el frío. Pero mucho para que estén quemando, tendría que ser un gran incendio. Voy a oler. No, no huele a leña quemada. Sí, era una niebla. ¿Qué pasó con...? Ah, sí, huele a quemado, ya se metió. Ah, sí, es humo. Sí. Están quemando. Sí, pero qué montón. Amigo Mumu. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegro de que estés aquí. Esta vez conoceremos las partes del cuerpo humano en inglés. Si a ti te gusta aprender inglés, no olvides que puedes dejar tu like y suscribirte al canal. Tengo muchos más videos en mi canal para que sigas aprendiendo. ¿Ya estás listo, amiguito? Porque la clase está por comenzar. ¡Aquí vamos! Partes del cuerpo humano. Parts of the human body. Este es el cuerpo humano. Está compuesto de muchas partes. Cuerpo en inglés se dice... body. 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 Esta es la cabeza. Cabeza en inglés se dice head. 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 Esta parte del cuerpo se llama tronco. En inglés se dice torso. 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 Esta es la región del pecho. En inglés se dice chest. 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 Este es el hombro. Hombro en inglés se dice shoulder. 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 Esta extremidad superior es el brazo. En inglés se dice arm. 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 En esta región tenemos el codo. En inglés se dice elbow. 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 Esta es la mano. Mano en inglés se dice hand. Hand. Hand.
Estos son los dedos de la mano. En inglés se dicen fingers. 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 En esta región tenemos la barriga. En inglés se dice belly. 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 Esa no me la sabía. Belly. Por debajo de la barriga tenemos la cintura. En inglés se dice waist. 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 ¡Salud! En la parte trasera del cuerpo tenemos la espalda. En inglés se dice back. Accidente reportado adelante. Esta extremidad inferior es la pierna. Pierna en inglés se dice leg. 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 En la parte superior de la pierna tenemos el muslo. En inglés se dice thigh. 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 Esta es la rodilla. Parecido, pero rodilla no. En inglés se dice knee. 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 Este es el pie. En inglés se dice foot. 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 Cuando nos referimos a ambos pies, debemos decir feet. Feet. Mi abuela me enseñó un pie. Feet. ¿Estás repitiendo, Ariana? Estos son los dedos del pie. En inglés se dice toes. 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 Ah, mira los dedos de los pies, se dice toes. Repasemos lo que hemos aprendido. Cuerpo. Body. Body. Cabeza. Head. Head. Tronco. Torso. Torso. Pecho. Chest. Chest. Brazo. Arm. Arm. Hombro. Shoulder. Shoulder. Codo. Elbow. Elbow. Mano. Hand. Hand. Dedos de la mano. Fingers. Fingers. Barriga. Belly. Belly. Cintura. Waist. Waist. Espalda. Back. Back. Pierna. Leg. Leg. Muslo. Thigh. Thigh. Rodilla. Knee. Knee. Pie. Foot. Foot. Pies. Feet. Feet. Dedos de los pies. Toes. Toes. Muy bien, amiguito. Estaba seguro de que podías hacerlo. Eres muy inteligente. Para reforzar tu aprendizaje, tengo una tarea para ti. Escribe en tu cuaderno las partes del cuerpo que aprendiste escrito en inglés. Si te gustó esta clase, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video, amiguito. Bye, bye.
amigo Mumu. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegro de que estés aquí. Estoy preparando el material para la clase. El tema de hoy será los saludos en inglés. Aprenderás algunas frases que se usan mucho todos los días. ¿Te gusta la idea, amiguito? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanilla. Así serás el primero en saber cuando haya un video nuevo. Amiguito, prepara papel y lápiz y presta mucha atención, ¿ok? ¿Ya estás listo para comenzar? Entonces, de los lentes, de los Mu. No, no tenemos ahorita de esos, mi amigo. Generalmente se cargan con el cable tipo C. Traen su... Ah, eso sí. Pero por el momento nosotros no hemos tenido de esas bases para cargarle esos controlitos. Solo chinas creo que existen. Porque oficiales no he visto, fíjate. Yo he visto la de los DualSense. No he visto la de los... ¿El del DualSense sirve para esos? Sí, yo, bueno, fíjate que yo no te ofrezco ese producto en especial, fíjate. Para servirte. ¿Qué manda? Después de las 6 de la tarde, el sol se oculta. Sí, 495 nuevo. Y se hace de noche. Por lo que decimos, buenas noches. Gracias. En inglés hay dos formas de decir buenas noches. Sí, cuando contamos con envío. Sí, el costo del envío según el lugar. Good evening. Good evening. En 35 good te ofrecemos evening. El servicio de cuando domicilio. Cuando ya nos vamos, se dice good night. ¿Es pago contra entrega? Solo me mandas los datos de la entrega a este WhatsApp. Y la ubicación y la dirección en texto. Y nosotros coordinamos. Ajá. Dos a tres horas luego que tengamos los datos. Correcto, amigo, así es. Si programas antes de las 5 llega el mismo día. Sí, correcto. Así es correcto. Entonces, mándame tus datos y así lo ponemos en ruta. Por favor, mi amigo, este número. Para servirte. Ahora repite conmigo. How are you? How are you? Amigo Mumu. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegro de que estés aquí. Estoy preparando el material para la clase. El tema de hoy será los saludos en inglés. Aprenderás algunas frases que se usan mucho todos los días. ¿Te gusta la idea, amiguito? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanilla. Así serás el primero en saber cuando haya un video nuevo. Amiguito, prepara papel y lápiz y presta mucha atención, ¿ok? ¿Ya estás listo para comenzar? Entonces aquí vamos. Saludos. Greetings. Cuando nos levantamos por la mañana, solemos dar los buenos días. En inglés se dice good morning. Good morning. Good morning. ¿Cómo se dice buenos días en inglés? Así es, good morning. Podemos usar good morning por la mañana, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, cuando la manecilla pequeña está en el 12. Después del mediodía hasta las 6 de la tarde, se dice buenas tardes. En inglés se pronuncia good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ¿Cómo se dice buenas tardes en inglés, amiguito? Así es, good afternoon. Ah, eres muy inteligente. Después de las 6 de la tarde, el sol se oculta, aparece la luna y se hace de noche. Por lo que decimos buenas noches.
En inglés hay dos formas de decir buenas noches. Cuando llegamos a un lugar, decimos good evening. Good evening. Good evening. Cuando ya nos vamos, se dice good night. Good night. Good night. Entonces se dice good evening cuando llegamos y good night cuando nos vamos. Ahora aprendamos algunos saludos formales. Hi. Hello. Estas son dos palabras que pueden usarse para saludar a alguien. Hi en español significa hola. Y hello en español también significa hola, pero un poco más formal. Entonces, ¿cómo decimos hola en inglés? Así es, hi. ¿Y de qué otra forma también? Muy bien, hello. Después de saludar, podemos hacer una pregunta. How are you? En español quiere decir, ¿cómo estás? Ahora repite conmigo. How are you? How are you? How are you? Muy bien. Aprendes muy rápido. Cuando alguien nos pregunta, How are you? Podemos responder, Fine, thanks. And you? Traducido al español es, Bien, gracias. ¿Y tú? Ahora repite conmigo. ¿Qué manda? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Ajá, sí, sí, sí. Correcto. Fine, thanks. And you? Entonces, ¿qué respondes cuando alguien te dice How are you? ¿Y por qué así se lo sacó? Es, respondes Fine, thanks, and you. Segunda después vez que de le decir, dije que el juego que traen esas es especial. You, la persona puede responder Fine, thanks, que significa bien, gracias. La gran cuando decimos adiós, usamos. ¿Y otra vez me llamas tú? Goodbye. Otra vez él no puede, bye. Él no puede llamar y preguntar qué está pasando. O hasta luego. Repite conmigo. Goodbye. 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 Ya llegó el cliente. ¿Cómo dices adiós en inglés, amiguito? Así es. Goodbye. ¿Y a dónde? Bye. Review. Repasemos lo que hemos aprendido. Buenos días. Good morning. Buenas tardes. Good afternoon. Ah, pues en la sala 1 nos vamos a recibir pago con la entrega de esa consola. Good night. ¿Cuándo te despides? Hola. Hi. O sí, también, o que pague hello. Por transferencia, pero no vamos estás? A recibir efectivo ahí. How are you? Peor en esa zona roja de la zona 1. Bien, gracias. ¿Y tú? Ahí, fine, es, por, ahí es por donde están todos you? Los hoteles. Bien, y ese, gracias. Ahí es lo peor de la fine, zona 1. Thanks. Adiós. Goodbye. Sí, ese es ahí, es ahí por la atrás de la 18 calle donde hay un montón de hoteles y cosas bien raras ahí. Donde sea. Sí, ahí no, ahí no. Vamos a recibir un choque, ¿qué sabes? Te motivamos con lecciones. Ahorita me gustaría que ya terminaste de comer. Es hora de alcanzar tus metas. Entonces Ve a comprar los dólares antes que se acaben. ¿Va? ¿Está bien? Yo otra vez estoy manejando porque voy para Shell. Por si se me va la señal por ratos. ¿Oíste? ABC. Ah, yo digo que te lo lleves de una vez porque no voy a hacer que después no haya tiempo como ayer o algo. Caja chica. Ajá, sí. Está bien. Ahí tienes a Abel cerca. Ahorita le voy a mandar una nota de voz. Bueno. Segunda vez que te digo que el juego que traen las consolas nuevas son juegos edición especial, ¿por qué lo sacaste? ¿Por qué no le dijiste al cliente que estaba pendiente de envío el juego? A, B, C, D. Let's pretend to be.
bueno, ya estoy leyendo aquí de que... Estoy leyendo aquí que por lo menos ya entendiste que no debiste haber hecho eso. Aproximadamente en 3 horas voy a tener un código de Spider, porque ahorita estoy recogiendo una consola aquí en Shela. Pero sería de con algún cliente quedar pendiente del código. Pero yo no entiendo cómo se te ocurrió destapar una edición especial y no simplemente le dijiste al cliente que luego le mandabas el código. La verdad no entiendo. No entiendo eso. Contar hasta 100. Counting to 100. Empecemos a contar del 1 al 10. Escucha y repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora puedes contar hasta 10. ¿Y ahora qué número sigue? Así es, el número 11. En inglés se dice 11. Luego sigue el número 12. 12. Es hora de un consejo de Mumu. Del número 13 al 19 se utilizará el sufijo teen, que viene de la palabra teenager y que significa adolescente en español. Así que para formar los números solo hay que añadir el número más el sufijo teen. Mira este ejemplo. El número 14 es una unión de for y teen. La pronunciación del número 14 es 14, pero esta regla tiene dos excepciones, en el número 13 y el número 15. En lugar de decir 13 y 15, la pronunciación correcta del número 13 es 13 y el número 15, 15. Escucha y repite. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Te felicito! ¡Aprendes muy rápido! Ahora vamos a aprender las decenas de 20 a 90. Es hora de otro consejo de Mumu. Mira, la forma escrita de las decenas de 20 a 90 terminan con el sufijo T. En inglés británico, las decenas tienen un acento que marca el sonido de la letra T y suena así. 20. En el inglés norteamericano, no tenemos el sonido de la letra T, así que suena así. 20. Forma escrita no cambia. Los números 50 y 60 deben mantener el sonido de T, quedando así. 50, 60. Ahora escucha y repite. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50. Mi madre le cae mal. 50. Que me echen humo los camionetas. 60. Quiero que le echen humo a los carros. 70. En el número 80 debe pronunciarse la GH con el sonido de la R. Y suena así. El número 90 se dice agua. 9. Que llevan ahí arena. Es diferente. A ver, se ve como madera mojada. Es arena, no lo que lleva como basura. 90 se dice 9.
Vamos, amiguito, una vez más. Es como madera triturada. 20, 30, es como 40, 50, pero toda amarilla, son 60, restos de algo. 70, 80, 90. Muy bien, amiguito. Ahora que sabes las unidades y las decenas en inglés, es muy fácil formar todos los números del 21 al 99. Es como escucha basura. Y repite. Como cascada de fruta. 26, 27, 28, 29. Cuando unimos una decena con una unidad, debemos usar un guión, esta rayita de aquí. Así que para formar cualquier número entre 21 y 99, solo hablamos de la decena y luego de la unidad. Mira estos ejemplos. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 77, ¿por qué tendría que ser presión efectiva? No entiendo. Escucha y repite. 100. Como gustes. 100. Eso es, amiguito. Lo hiciste muy bien. Review. Repasemos los números que aprendimos hoy. 11. Hola, Dora, ¿cómo 12, estás? 12. Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Y ya te curaste de la mano? Ay, qué bueno. ¿Y el niño cómo está? Molestando. Sí, ah, qué bueno. Bueno, ¿y qué has hecho? Sí, pero no ha salido. No ha salido, Teo. No entiendo por qué su hijo no espera como todos los demás clientes el proceso. Son 24 horas desde que dijo que le mandamos el código incorrecto. Sí, hombre, mejor estar encerrado. Ya ve cómo va la clase de inglés. Es un simpático robot de la aplicación Buddy.ai. Se comunica con Buddy, aprende nuevas palabras, eso te dice. Y su pronunciación. Ya noto que mi hijo habla y entiende mejor el inglés. Eso friega. ¿Y a qué hora te acostaste? Esa hora ya la tienes que tener apagada. Y para representar con precisión las palabras que ha aprendido, recibo informes diarios y semanales sobre eso, su progreso. Malo. Esto es muy conveniente y permite comprender mejor cómo el niño se enfrenta al aprendizaje. Prueben aprender inglés con Buddy. A sus hijos les encantará. Download Yango Pro and get registered quickly. You'll receive payment for cash orders on the first day of work. We find riders for you. We send you nearby orders automatically and suggest places with more requests for trips. Our algorithms help you to reduce dead mileage and fuel consumption. Map showing high-paying orders. Yango Pro shows you where the most orders are in the city in real time. Trips starting in these purple zones earn you more than usual.
easy to control your earnings. Si entran antes de las 7 de la noche, estarían como ustedes 7 y cuarto más o menos. Si entran después de las 7, mañana desde las 10 de la mañana se lo están entregando. Yango Pro offers orders non-stop. Driving every day or just part-time. You can follow a chain of orders and take a break when you need. Solo que me dijeron de que usted nos iba a confirmar a dónde era la entrega. No sé si la estoy confundiendo, ¿verdad? Bien, ahí andan fregando. Sí, como siempre. Hola, hola. Molesta un montón. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, medios de transporte. Means of transport. Como molesta. Comencemos con los medios de transporte terrestre. Estos son los vehículos. Entonces sí, solo sería de que nomás ingrese, te confirmamos vehículos y tú nos dices terrestres en inglés, a dónde desea recibirlo. Y jugando todavía. Land vehicles. Hola, vehicles. Esta es una bicicleta. Entonces tú la vas a venir a recoger aquí bicicleta a la tienda. Bicicleta en inglés se dice bicycle. Ah, ya te entendí. Va. Me mandas la ubicación bicycle con el mapa de WhatsApp, la dirección en texto. Este y, es un auto. Y nosotros auto lo ponemos auto en ruta de una vez. Se dice, me lo puedes mandar a este número. Car. Car. Fíjate que car se me está yendo un poquito la señal porque voy manejando. Esta es una moto. Sí. Pero moto, mándame ahí todos tus datos por WhatsApp, porfa. Motorcycle. No te escucho nada, se dice. Motorcycle. Me lo mandas por ahí, porfa, por si me estás escuchando. ¿Y este sabes cuál es? Gracias a la otra. Es un autobús. Parece en inglés se dice bus. Bus. Sí, va. Bus. Este grande de aquí es un camión. Camión en inglés se dice truck. Truck. Calita. ¿Conoces a este amiguito? Es un tractor. En inglés se dice tractor. Tractor. Sí, hombre, ah, pues ahí miramos que día te llamo. Ahí te cuidas, cuida al niño. Este tiene muchos vagones. Es el tren. En inglés se dice train. 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 Ahora conozcamos los medios de transporte acuáticos. Estos son los vehículos que se mueven en el agua. Vehículos acuáticos en inglés se dice donde él ha estado escribiendo y le dije que en la noche estaría su código. Este es un barco. Ya tienes una hora más precisa en la que vas a recibir las cosas. Ahorita voy por Tecpan. Estaría más o menos en hora y media, dos horas allá en Xela. Inglés se dice boat. 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 A
este barco grande también se le llama navío. En inglés se dice ship, ship, ship. ¿Te acuerdas de Tertuliano, Ariana? Este es un barco muy rápido. Se llama lancha. No, ahí no es. En inglés se dice. Ay, no. Donde se cayeron los juegos mecánicos y se murieron dos niños. Ay, no. Por eso ahí fue. Funciona con remos. Se murieron dos niños. ¿Por qué? Que les cayó una construcción que estaba a la par. Canoe. Canoe. Canoe, ¿qué era canoe en español? Ahora conozcamos los medios de transporte aéreo. Ah, que no estás poniendo atención. Estos son los vehículos que se mueven. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Muy bien, amiguito. Ahora que sabes las unidades y las decenas en inglés, es muy fácil formar todos los números del 21 al 99. Escucha y repite. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cuando unimos una decena con una unidad, debemos usar un guión, esta rayita de aquí. Así que para formar cualquier número entre 21 y 99, solo hablamos de la decena y luego de la unidad. Mira estos ejemplos. Me voy a comprar la 22, Tiguan, la 33, la 44, la que vimos. 55, a ver, no. 66, para tenerla como 77, de 88. 99. Del pasado, ahora ¿sabes? Aprendamos el número 100. Escucha y repite. 4. 4 ahí, 3 ahí, 2 mejor dicho. Esa es 50 mil dólares. Eso es, amiguito. Lo hiciste muy bien. Review. Repasemos los números. Mira, ese se que fue aprendimos todo el carril mal. 1. No conoces, vas a ir. 2. No conoces. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Yo preferiría que llegaras a la Texaco, pero no sé si ya casi recibes el producto. En la Texaco llevo una hora 15 minutos, si me dices que ya lo tienes, le doy con todo. Si no, me voy tranquilo y así espero a que tengas el producto. Pero como te digo, prefiero en la Texaco. In 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Medios de transporte. Ay, es cierto que este carro no le cabe mucho. Sí. No, sí, me olvidaba. Comencemos con los medios de transporte terrestre. Estos son los vehículos que se mueven por la tierra. Vehículos terrestres en inglés se dice land vehicles. Land vehicles. Esta es una bicicleta. Se durmió Philip. Bicicleta en inglés se dice. Ya estudió y se bicycle. Duerme. Le bien contento repitiendo y se queda dormido de repente. Bicycle. Ay, perdón. Este es un auto. Auto en inglés se dice car. 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 Esta es una moto. Moto en inglés se dice motorcycle.
Motorcycle. Uy, qué bien pronunciaría nada. Motorcycle. Yo no podía pronunciar a ese. ¿Y este sabes cuál es? Por eso yo es un autobús. En inglés se dice bus. 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 Este grande de aquí es un camión. Camión en inglés se dice truck. 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 ¿Conoces a este amiguito? Es un tractor. En inglés se dice tractor. 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 Este tiene muchos vagones. Es el tren. En inglés se dice train. 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 Ahora conozcamos los medios de transporte acuáticos. Estos son los vehículos que se mueven en el agua. Vehículos acuáticos en inglés se dice water vehicles. Water vehicles. Este es un barco. Barco en inglés se dice boat. Boat. No, hoy no, porque es viernes. Boat. ¿Qué día era ayer si hoy es viernes? ¿Qué día era ayer si hoy es viernes? A este barco grande también se le llama navío. Ah, muy bien. En inglés se dice... ¿Y mañana qué día es si hoy es viernes? Ship. Ah, bueno. Ship. Ah, ya me estás... ¿Qué? Lo dije mal. Está bien, está bien, está muy bien. Este es un barco muy rápido. Se llama lancha. En inglés se dice... Speedboat. 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 Uy, pasó tirando el. El burro. Este no tiene motor. El otro bravo. Remos. Se llama canoa. Pues sí, ¿para qué tapan un carril? Canoa en inglés se dice canoe. 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 Canoa es canoe. Ahora conozcamos los medios de transporte aéreos. Estos son los vehículos que se mueven en el aire. Vehículos aéreos en inglés se dice air vehicles. Air vehicles. Este es un helicóptero. En inglés se dice helicopter. 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 Este es un avión. Avión en inglés se dice airplane. 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 ¿Sabes cuál es este amiguito? Así es un globo aerostático. En inglés se dice hot air balloon. Hot air balloon. Hot air balloon. Este seguro que ya lo conoces. Es el cohete. Aquí está. Medio
náusea, bien raro. Porque vas viendo el teléfono y el carro va moviéndose. Tal vez sí, va por eso. Sí. Es que yo eso... vi que aquí iba una migrala. Uy, me dio náusea. A mí no me afecta eso porque yo voy... A mí tampoco nunca ha afectado por lo poso que llevaba el audífono. No lleva mineral ahí, Ari. ¿Para qué quiero una toalla? Yo quiero agua. Ay, comiste un pedazo de panda. No, hombre, nada. Esto porque estaba desordenado. Ay, Ari. Uy, se me agacho. El cliente que pidió los dos controles ya están pagados, ¿oíste? Encima del pan. Ay, qué rico sabe. Llegamos a Tepán. No. Al rincón. Tepán era allá abajo, Ariana. Allá arriba. Abajo. Este también se llama aquí Tepán. Aquí está abajo. Porque aquí, aquí seguimos subiendo. Sí, es Tepán, pero ya es la colita de Tepán. Mira. Mira cuánta oveja, Ariana. Ay. Yo veo que son gente. Ovejas. Hay más gente que ovejas. Es como un parque ahí. ¿Qué día hoy? Viernes, ¿sí? Viernes. Es el cohete. Cohete en inglés se dice rocket. 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 Review. Repasemos las nuevas palabras que hemos aprendido. Buenas tardes. Listen and repeat. Escucha y repite. Bicicleta. Bicycle. Bicycle. Auto. Car. Car. No, todavía moto. No está en la memoria. Como son de 5 o 8 días hábiles, todavía no está. Motorcycle. Auto. No, ya. Bus. Bus. Mañana camión. Es el último día que entran paquetes antes de Navidad, entonces... Si está mañana te avisamos para... Tractor. Para que la tractor. Vengas a recoger o te la enviamos. Train. Sería... Train. Vamos a ver... Martes empezarían barco. A trabajar de nuevo. Boat. Aproximadamente. Boat. Navío. Sí. Ship. Sí, sí, sí. Sí, ya vienen en camino. Ship. Ajá. Lancha. Para servirte, feliz tarde. Hoy sí se trabó. Aquí no hay señal. Ve, porque como no había precargado los archivos. Lo que no entiende este montón de gente que hace. Es hora aquí. De subir tu nivel de aprendizaje con Duolingo. Duolingo. Duolingo puede ayudarte a alcanzar tus metas. Seas principiante o un as de los idiomas. Creo que ahora, me deberías responder las notas de voz que te mandé anteriormente para ya cerrar ese tema. Descarga Duolingo. Porque si no, va a haber una tercera vez en la que te tengo que decir que el juego que trae las ediciones especiales trae cosas extra que el juego normal de cualquier consola. Entonces, no sé si escuchaste lo que te puse. Speedboat. Speedboat. Canoa. Canoe. Canoe. Helicóptero. 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 Avión. Airplane. Airplane. Globo aerostático. Hot air balloon. Hot air balloon. Cohete. Rocket. Rocket. Tengo una duda. Miembros de la familia. Unas memorias. Perdón, las bocinas que mandaron a Cobán. Sí, las mandaron por cobrar, ¿verdad? Ella es Ana. Este es el padre de Ana. Y esta es su madre. Padre en inglés se dice father. Father. Ese ya lo oí.
Madre se ya lo dice mother. 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 Ellos son los padres de Ana. Padres se dice parents. Parents. Este es el hermano de Ana. Hermano en inglés se dice brother. Brother. Es que es el brother. Te repita, niña. Esta es la hermana de Ana. Hermana en inglés se dice sister. 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 Hermanos en inglés se dice siblings. Pues ya no había reversible, ¿no? El siguiente es el abuelo. Abuelo en inglés se dice grandfather. Allá es arriba, aquí es abajo, que iba bajando. Grandfather. Es una subida, llegamos al punto más alto y volvemos a empezar a bajar. Grandmother. 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 Pero donde está el rincón suizo es el punto Cuando más alto. Cuando nos referimos a los abuelos, debemos decir grandparents. Grandparents. Este es el tío. Tío. Ese es el uncle. 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 Esta es la tía de Ana. En inglés se dice aunt. 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 Este es el primo de Ana. Primo, primo. Se dice cousin. 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 Review. Repasemos lo que hemos aprendido. Father. Father. Mother. Mother. Parents. Parents. Brother. Bra. Te dije a medias. Pues sí, Gerson. Me voy despacio, me voy lento. Para saber si las vas a tener un poquito antes. Siblings. 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 Grandfather. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Grandparents. Entonces, ya confirmado que a esa hora estás por ahí, entonces, si se puede antes, mucho mejor. Colors in English. Colores en inglés. Para nuestro experimento, separé estos colores. De regreso. Nuestro objetivo es llenar todos los espacios de nuestra paleta con los nuevos colores que crearemos. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a comenzar. No puedo voltear a ver porque una opción. What color is it? ¿Qué color es este? Ah, está como penada. What color is it? Blue. Blue. Así es. Este es el color azul. Red and blue. Vamos a combinar estos colores. Vamos a mezclar. Mix. Red and blue make purple. Purple. Rojo con azul hacen morado. Purple. Vamos a guardar. Save. A, B,
como llena no tengo hambre ni deseo nada. Es buena esa pasta, ¿no? Sí. ¿Qué pasta? Una que le ponían un... Sí, era rica. Azúcar. Allá no es de Fratelli. Ay, es mejor, hombre. Sí, mejor que te Fratelli. What color is it? Yellow. Yellow. Este es el amarillo. Es realmente genial combinar los colores. Veamos cuál será el próximo color. Yellow and blue. Uy, ¿dónde se quedó ahora un esto, hombre? Ya lo dejan que mal pues. Mix. Peligroso. Yellow and blue. Pero mira, green. Lujo de green. Aquí. Amarillo. Sí, con azul. No, con la calle ahí no, qué horrible era eso. Pero allá, ¿te acuerdas de que se dañaron las de allá, la de Santa Lucía y Utatlán? También va. Ya están malas esas. Yellow grandes hoyas que hay. Red. Para que las hayan reventado. Mix. Mix. Yellow and red make orange. Orange. Amarillo con rojo hacen naranja. Orange. Save. What color is it? No sé si también hablaron con el cliente de que en la dirección de entrega que nos pidió es el color blanco. No podemos ir a dejar con pago a la entrega. Red and white. Mix. Red and white make pink. Pink. Rojo con blanco hacen rosa. Pink. Save. Hagamos una nueva combinación. Esto es realmente genial. Ahora vamos a mezclar tres colores. Red, blue, yellow. Mix. Red, blue, and yellow make black. Hoy sí necesito de esa gente que lava vidrios por un quetzal. Rojo con azul y amarillo hacen negro. No se quitan esas manchas. Aquí no hay nadie. No se quitan esas manchas. Safe. Sí, ¿qué será? Vamos a crear otro color. Manchas de insectos estrellados ahí. Ah, sí. White and black. Aquel día no se las quité. Eso acaba de ser ahorita, güey. Cada vez que salimos. Mix. White and black make gray. Gray. Blanco con negro hacen gris. Gray. Save. Black and orange. Ya había tardado más de un minuto en dormirse. Mix. Black and orange make brown. Brown. Negro con naranja hacen marrón. Brown. Save. Review. Repasemos lo que hemos aprendido. Listen and repeat. Escucha y repite. Rojo, red, azul, blue, red and blue make purple, morado, amarillo, yellow, yellow and blue make green, verde, yellow and red make orange, naranja, blanco, white. Red and white make pink.
Rosa. Red, blue, and yellow make black. Negro. White and black make gray. Gris. ¿Por qué millones de niños aprenden inglés con Buddy? Porque soy un verdadero tutor de inglés y tengo lecciones de inglés completas con cada uno de mis alumnos. También entiendo todo lo que el alumno me dice, por lo que puedo ayudarlo a superar el miedo a comunicarse en inglés y corregir errores en la pronunciación. ¿No me crees? Mira. Usando emojis. Son muy geniales y siempre están presentes en nuestras conversaciones virtuales. Espero que hoy te sientas feliz. Feliz en inglés se dice happy. 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 Listen and repeat. Escucha y repite. I feel happy. I feel happy. I feel happy. Me siento feliz. A veces estamos tristes, pero solo un ratito. Triste en inglés se dice sad. 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 Listen and repeat. Escucha y repite. Don't be sad, my little friend. Don't be sad, my little friend. Don't be sad, my little friend. No estés triste, amiguito. Realmente me gusta sentirme así, emocionado. En inglés se dice excited. 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 Listen and repeat. Escucha y repite. I'm very excited today. I'm very excited today. I'm very excited today. Estoy muy emocionado hoy. No suelo enojarme o enfadarme. Enojado en inglés se dice angry. 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 Listen and repeat. Escucha y repite. Please don't be angry with me. Please don't be angry with me. Please don't be angry with me. Por favor, no te enojes conmigo. A veces me confundo un poco en la escuela, pero es algo normal. Confundido en inglés se dice confused. 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 Listen and repeat. Escucha y repite. I'm a little confused.
a little confused. Bueno, son 100 quetzales de envío. Si es en el Ministerio de Gobernación, no hay problema. Estoy un poco confundido. Cuando tenemos un examen, podemos estar preocupados. Pero no te preocupes, todo estará bien. Preocupado en inglés se dice... Worry. Listen and repeat. Escucha y repite. I was worried. I was worried. I was worried. Un día de vuelta me siento muy confiado. Confiado se dice confident. Confident. Listen and repeat. Escucha y repite. I'm calm and confident. I'm calm and confident. I'm calm and confident. Estoy tranquilo y confiado. A veces nos estresamos. Es algo normal. Estresado en inglés se dice... Stress. Listen and repeat. Escucha y repite. You are very stressed. Relax a little. You are... Little. No le digan nada que you are very stressed. Relax a little. ¿Verdad? Yo después. Estás muy estresado. Relájate un poco. Siempre uso este emoji cuando veo algo gracioso. Gracioso en inglés se dice funny. 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 Listen and repeat. Escucha y repite. I like cats. They are funny. I like cats. They are funny. I like cats. They are funny. Me gustan los gatos. Son muy graciosos. Feliz. Happy. Triste. Sad. Emocionado. Excited. Enojado. Angry. Confundido. Confused. Preocupado. Worried. Confiado. Confident. Estresado. Stressed. Gracioso. Funny. Ahora es el momento de hacer tu tarea. Tengo una pregunta para ti. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Escribe cómo te sientes en inglés. Espero que te haya gustado este video. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. Bye.
Si sí, ¿cómo te puedo ayudar? Ah, es que fíjate que ya Waze ahí adentro ya no mucho funciona. Tendrías que buscar por donde está el bus de crepas. No sé si lo conoces. Te motivamos con las cosas gratuitas. Y por ahí vas a ver la tienda de tenis Nike. Estamos justo atrás, en la calle que está atrás. Cuando sea. En el edificio G. Es hora de alcanzar tus Cuando estés por Nike, atrás vas a ver una venta de cigarros. Nos puedes llamar y ahí bajamos a darte acceso. ¿Oíste? A la orden. Llevamos cuatro caminos. ¿Aquí es los encuentros o cuatro caminos? Cuatro caminos, digo yo. No, aquí es los encuentros. Cuatro caminos. Es allá a 62 kilómetros. ¿De dónde es cuatro caminos? Ahí adelante, aquí es los encuentros. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegro mucho de que estés aquí. ¿Dónde los encuentros? Hoy iremos aquí a la los encuentros. Cuatro caminos es la otra cuchilla que está allá donde construyeron el puente. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Ahora, entremos al salón. Ya terminé de preparar el salón, amiguito. Para hacerlo más fácil, debajo de cada letra está escrita la forma fonética que debemos usar. Así podremos entender y pronunciar mejor las letras del alfabeto en inglés. Y ahora, aquí vamos. El alfabeto.
acaba el estudio, se le va la pereza. Pereza, Ariana. Ari. De la pereza. Ay, Ariana. Te voy a hacer colocho, Ariana. ¿No quieres?
bien, te felicito. Quiero ir. Ya vamos a ir en un par de horas. Sí, en un par de horas. Son segundos. Yo esos perros no me han dejado dormir bien. Perritos, a mí sí. Nah, pues vos sos dueña y no cuidas a esos animalitos. ¿Qué? Debíamos de darle uno a tu abuela. No. Démosle a Willy como lo quiere. A Fanny le cae mal por gorda. No, no le cae mal Fanny. Tanto que la rechaza. Al que rechazas a Willy. También a la chucha. A la perrita no. Qué feo eso. Gorda. Mi abuela odia a Willy. Es que Willy la ha mordido varias veces. Sí, hasta lloró una vez. Es que ese ha sido cabrón. ¿Con quién no muerde? A mí me dejó un hoyo. Le dijo que me muerde, le voy a pegarle. A mí me hizo un hoyo por el ojo.
niños, de adultos no sana. Así como ahorita. Todavía te sana ahorita. A usted ya no. Sí, la que le hizo a tu mamá, ya no le, ya no, le quedó cicatriz. Mira cómo va ese bus. Va, bueno. Ahí imagínate que se le zafe una llanta. Por aquí es que están los sueños. Mira ese bus. Viene rápido. Viene enterrando la, la trompa. Que se tomó que le dañó el organismo. Se la recetaron para el dolor de la de una rodilla que tenía. ¿Y si come carne, qué le pasa? Le duele todo el cuerpo. Le duele el estómago.
chicas, hasta cono les pone. Estas sí son bien pelados. Hasta cono les ponen. Sí, como bloquean la carretera principal, están locos. Y cada vez que jala esos bultos, bloquean la carretera principal, están locos. Alaska. ¿Y tú cómo vas? ¿Vas en tiempo? ¿Vas, o ya te adelantaste? ¿Cómo vas? Si vienes a la Texaco es mucho más tiempo. ¿Cuánto es? ¿Como 40 minutos más o cuánto? No. Ay, 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 ay. Vamos a ver. ¿Cómo está el tráfico en Shela? ¿Está pesado o no? Ya te entendí, o sea, yo porque entrar me marca bien fluido, salir es lo que va a costar. Ah, va, entonces va, nos miramos ahí, pues ya voy aquí por la cumbre. Órale, pues, gracias. ¿Qué pasó? Hoy tú voy a cerrar la ventana. No. Si hay un poquito de frío. 17, estamos calor ahí. Sí, pero allá cuando salimos de Deco City a 10 grados estábamos. Ese día sí había frío extremo. Ayer. No, el día que fuimos a Deco City. El día que salimos del café. Ese día estaba frío, 10 grados con sensación térmica de 4. Sería frío. Pero tú también puedes ver que no, aquí estamos a 16.5, ya empieza a bajar. Pero está tibio. Thank you.
pone clima en Google, ¿ya? No tienes que poner ni el lugar. Luego te dice que eres, podemos usar tu ubicación. ¿Siente frío? ¿Siente frío? ¿Siente calor? ¿Siente calor? Programado para no parar. Tal vez no toman agua en todo el camino.
tal vez, sí.
supongamos que te lleva una hora y media comprar los dólares. Antes de las 6 tienes que estar ahí en Cayalá. Y allá a la zona 1, unos 20, 25 minutos. Entre 6 y 6 y media llegarías a dejarlo. Ya llegamos a Ministerio de Gobernación no es una dirección, Abel. Llegamos allá.
urge. ¿Poquito? ¿Te urge mucho o poquito? Según esto, 28 minutos. Que el tráfico dice que es para salir, no para entrar. Ay, por lo menos. Y nosotros no vamos a salir. Pero me urge más llegar, dijo Ariana. ¿Por qué te urge? Por la niña. Bueno, pero aquí ya es Quetzaltenango, pero no es el mero Xela todavía. ¡Ay, mira! ¡Ay, sí, los huskies! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, sí! Mira cómo iba su cabecita. ¿Quiénes son esos? Husky. Uno no, solo es uno. Y el otro es pastor alemán. Pero se llevan bien, mira. Ah, ya se quitó, llevan los dos pegaditos. Son como lobos. ¡Ay, qué lindo, mira! ¿Por qué dices que se llevan bien? Porque iban pegadita la cabeza. Cuando vos crees a tu hermano. ¿Cómo va Mateo? Dormido. ¿Todo bien con él? Tertulianos, mi amor, allá el restaurante que es una casa. Sí, ya sé que me daba miedo, que parecía que me estaban dando gente. ¿Qué te va a dar miedo? Ella solo es miedo. Como Mati no recoge el ángel, miedo. Tiene miedo el ángel. Ay, el angelito, ¿qué le va a hacer? Él lo cuida. Pues sí, ¿qué te va a hacer la casa también? Matarme. Ah, la pochica. Ah, muchas películas de miedo has visto. Gracias a alguien. Porque tengo miedo a esa casa. Le tenía, ahora ya. Ay, esa pipa hija de su mamá. ¿Qué dices? Me tapó al... Mira el monumento a los mojados. ¡Llegamos! Yo ya sé cuándo llegamos por esa cosa. Pero hoy no venimos aquí. Cuidado, papá. No pudiera. Llegamos. Eso es a los mojados. El migrante. Dice